En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, Mateo 6:21. De manera que podemos decir que a la luz de este versículo, nuestros pensamientos revelan lo que amamos. Desglosemos el versículo para mayor entendimiento. Y hay allí lo que se llama causa-efecto. La causa, donde esté tu tesoro. El efecto, allí también estará tu corazón. Enfocamos esta palabra, corazón. Recordemos que estamos leyendo en la Biblia. Y la Biblia básicamente es un libro religioso o un libro espiritual. De modo que corazón aquí no significa el órgano físico, sino que se refiere al hombre interior, a mi alma. Y en ese sentido, o ampliando la idea, los pensamientos son las palabras del corazón. Y aquí levantamos una pregunta. ¿Será posible esperar un estado de disfrute, de alegría, de abundancia, y no pensarlo? Imposible. Imposible. Es natural en ti, en mí, en todos los seres humanos, que la imaginación, que es a su vez una ayuda de nuestro entendimiento, cuando entendemos que vamos a recibir algo bueno, glorioso, eterno, la imaginación se levanta a disfrutar, lo que se llama el disfrute de la imaginación. O dicho de otro modo, que es propio disfrutar antes de poseer. Recuerdo de niño, yo quería unos tenis de la moda y entonces mi papá pues me iba a comprar los tenis, ya mi mente estaba imaginando cómo sería eso. Y lo mismo un zapato, lo que fuese. Es natural en los seres humanos, repetimos, disfrutar antes de poseer. El cielo ha de ser una fiesta a nuestra imaginación. Por eso dice allí nuestro Salvador, y repetimos, donde esté tu tesoro, tu disfrute, tu gozo, tu alegría, tu placer, tu felicidad, allí y solo allí estará tu corazón. Imaginemos un mendigo, un hombre harapiento, feo, como tú quieras ponerlo. Y a su vez es invitado por la reina de Inglaterra a visitarla en el palacio. Y hay la promesa de darle un gran regalo, una casa, una posesión. Yo pregunto, ¿será posible que cuando ese mendigo se baña, se prepara y comienza su viaje hacia ir hacia el palacio real, que su imaginación no esté disfrutando eso? Imposible. Seguro que lo va a disfrutar. ¿Y qué va a experimentar él en su corazón? Dos cosas. Paz, se acabó la pobreza. Gozo, porque es rico. De la misma manera, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ahora preguntamos, ¿cómo podemos nosotros activar esa fiesta de la imaginación respecto a la herencia celestial que tenemos, al paraíso de Dios, a gloria y felicidad eterna? Bueno, no tenemos fuerza para mover nuestra propia voluntad y mucho menos en los asuntos espirituales. Es más, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos y no tenemos una autoridad que mueva, que ellos hagan todo lo que uno quiere. Es más, ni nosotros mismos. A veces quiero hacer una cosa y no puedo. No puedo, no tengo fuerza en la voluntad. Yo quisiera ser fiel a Dios constantemente y no puedo. Ahora, ¿qué enseñanza tiene esto? Solo el Espíritu mueve nuestra voluntad. No podemos deleitarnos en los tesoros celestiales a menos que el Espíritu Santo lo haga en nosotros. Yo no puedo controlar mi imaginación. ¿Qué debemos hacer? Rogar
a Dios el gozo y paz del creer. Y así concluimos. Señor, concédenos que tú seas nuestro tesoro. Díselo a nuestra alma, séllalo en nosotros, que tú eres nuestro tesoro. Y que nuestro corazón, nuestros pensamientos y la fiesta de nuestra imaginación esté siempre en ti y en el paraíso tuyo, las glorias celestiales. Amén.